España explotó durante una prueba de seguridad, causando la más grave catástrofe nuclear civil y provocando la muerte de más de 25.000 personas. Durante 10 días, el combustible nuclear estuvo quemándose, expulsando en la atmósfera sustancias radioactivas de una intensidad equivalente a más de 200 bombas de Hiroshima y contaminando 3/4 partes de Europa. Este accidente fue categorizado dentro del nivel 7, el máximo en la escala internacional de eventos nucleares. 30 de septiembre de 1999, Japón. Un accidente se produjo en la fábrica de tratamiento experimental en Tokaimura, al noroeste de Tokio, provocando la muerte de 2 técnicos debido a un error humano. Los 2 trabajadores provocaron involuntariamente una reacción nuclear incontrolada tras haber utilizado una cantidad de uranio mucho más elevada que lo previsto durante un proceso de fabricación. Más de 600 personas fueron expuestas a radiaciones y unas 320.000 personas fueron evacuadas. Este accidente de nivel 4, según la INES, es el más grave después del de Chernobyl. 9 de agosto de 2004, Japón. En la central nuclear de Mihama, ubicada en pleno centro de Japón, una canalización se rompió, aparentemente como consecuencia de una importante corrosión, provocando que vapor no radioactivo se escapara, matando por quemaduras a 5 empleados. 28 de marzo de 1979, Estados Unidos. En la isla Three Mile, Pensilvania, una serie de errores humanos y de fallas técnicas impidieron el óptimo enfriamiento de un reactor, cuyo centro empezaba a fundirse. Los desechos radioactivos provocaron una grave contaminación dentro de la sala de aislamiento, pero sin afectar a la población ni al medio ambiente. Cerca de 140.000 personas fueron temporalmente desplazadas a consecuencia de este accidente de nivel 5, según la INE. Agosto de 1979, Estados Unidos. Una fuga de uranio de la central nuclear secreta ubicada cerca de Elmin, Tennessee, contaminó a unas 1.000 personas. Entre enero y marzo de 1981, Japón. Un total de 4 fugas radioactivas se produjeron en la central nuclear de Suruga, provocando la radiación de 278 personas. Abril de 1993, Rusia. Una explosión se produjo en una fábrica de recuperación de combustible radioactivo en Tomsk-7, ciudad del oeste siberiano, causando la formación de una nube que emanó material radioactivo. No se conoce el número de víctimas. 11 de marzo de 1997, Japón. La central nuclear de Tokaimura fue parcialmente apagada luego de un incendio y una explosión que provocaron la radiación de 37 personas. 23 de julio de 2008, Francia. Ciertas sustancias radioactivas se escaparon durante una operación de mantenimiento realizada en un reactor de la central nuclear de Tricastin, contaminando ligeramente a unos 100 empleados. Señor Bernardo Salas, físico nuclear de la Universidad UNAM en México, bienvenido a CIMAS. Lo hemos contactado para preguntarle, en primera medida, se anuncia que la peor catástrofe en Japón está por llegar con la posible explosión del segundo reactor. ¿Es cierto este planteamiento? Bienvenido. Bienvenido a CIMAS. Muchas gracias, mire. Yo considero que ya el reactor ya ha sido controlado. De hecho, considerando que en la central de Chernobyl, que obtuvo la escala número 7, de acuerdo a la escala internacional de incidentes nucleares. Eso es lo peor que le ha sucedido a la industria nuclear. Después está lo que le ocurrió a la central de Tres Millas en los Estados Unidos, que tuvo categoría de 5. Entonces, esto que le ocurrió a Fukushima en Japón, tiene categoría 4. Entonces, este accidente es solo de consecuencias locales. Suponiendo que realmente ya fue utilizado el sistema de veneno líquido, el cual es la inyección de boro al reactor, el cual apaga todo el proceso de la fisión nuclear, considero que ya este evento ya ha sido controlado y ya no puede escalar a situaciones mayores. Ese es mi pronóstico. Usted, como físico nuclear, ¿cómo explica lo sucedido en la planta de Fukushima? Mire, desgraciadamente tuvieron 2 eventos muy graves, ¿sí? Que primero fue un terremoto de 8.9 grados. Si eso solo hubiera ocurrido, el reactor hubiera bajado, bueno, más bien trabajó como estaba diseñado, que hubo un apagado automático, ¿sí? Y con lo cual, solamente con seguir enfriando el reactor, se podría haber mantenido de esa manera en estado seguro. Sin embargo, como se produjo un tsunami posterior, o sea, la segunda catástrofe,
sistemas de generación de diésel, que son los que mantienen la recirculación del refrigerante. Entonces, esto ocasionó que se quedaran sin energía, que los generadores diésel... Profesor. Sí. Profesor, quisiéramos saber qué repercusiones traen estas radioactividades o radiaciones a los seres humanos. Mire, como ocurrió en la isla de Tres Millas, sí, no hubo fatalidades, digamos, por efecto de la radiación. Sí hubo personas irradiadas, sí. Entonces, esto se puede considerar como un incidente, sí, no un accidente. La diferencia está en que los efectos, a la salud de las personas no tuvieron la consecuencia sobre ellos. Entonces, sí hubo cierto descontrol, pero no va a haber, efectos mortales en las personas. De hecho, hubo 3 o 4 trabajadores que fueron internados, pero al parecer están todavía estables, de acuerdo a la información de que dispongo. Bueno, profesor Salas, enseguida regresamos con usted después de esta segunda pausa.